aunque ustedes no lo crean, también hay iglesia anglicana. La única que hay en Dinamarca está aquí a espalda mía. Una antigua reina que también se casó con Eduardo, rey Eduardo de Inglaterra, pues la donó aquí a Dinamarca, esta iglesia que ven ustedes aquí a mis espaldas. Y la fuente fue un regalo de la Fundación Carlsberg. Y aquellas casitas que ven allá, es donde espera la realeza cuando llega el buque, o el yate, mejor dicho, real. Bueno, aquí está el detalle que les decía de la ciudad de Copenhague, que dejan que se oxide el bronce para que luzca tal cual verde, oxidado, vean. Aquí se empieza a notar cómo esta serpiente de bronce se empieza a oxidar. Ah, ya también lo podemos apreciar en aquella estatua. Y se va tornando verde y así lo dejan por estética. ¿Ven toda esa cantidad de turistas? Pues están en busca precisamente de la sirenita. Vean ustedes, aquí está. Siempre que vienes a Dinamarca se habla de Fundación Carlsberg, del señor Jacobsen, que nos dicen que en una representación teatral de... en una representación de ballet de La Sirenita, quedó impactado por la obra y mandó a hacer a un gran escultor de aquella época, La Sirenita. Y dicen que aquel que viene para acá, pues, es una tradición con los marineros, siempre regresar aquí a La Sirenita a verla. Y bueno, también los turistas dicen que muchos repiten, entonces pues, aquí estamos. Hablar aquí de Carlsberg, reitero, de la Fundación Carlsberg, del señor Jacobsen, que se le ha denominado el primer hipster de la historia. Él, todos los parques están llenos de esculturas donadas por él. Hay un museo de un montón de esculturas grecorromanas de su colección privada que también donó. ¿Por qué? Porque él dice que el arte despierta el alma y que debemos estar en contacto los seres humanos diariamente con el arte, y mucha gente a veces no va a las galerías, por eso en todos los parques públicos, para que estén en contacto además del arte con la naturaleza. De verdad, la causa social aquí está tremenda. Muchísimas edificios, muchísimas obras que hemos visto han sido parte de empresarios fuertes de aquí, entre ellos en la antigüedad Carlsberg, y todavía está la Fundación Carlsberg, entre otros. No sé si tratar de bajar, porque como siempre los asiáticos invaden todo. Es la locura de verdad. Y bueno, a diferencia de la versión de Disney, como siempre, versión deslactosada, descremada, descafeinada, pues en la versión original la sirenita solo ve partir al príncipe con otra princesa. Cuando ella se convirtió en humana, dejó de ser sirena para verlo partir con otra, y pues ella viene y se ahoga, se suicida aquí en el mar para convertirse en la espuma del mar. Y un costado del famosísimo parque Tivoli, este parque que ya cumplió 175 años y es el parque de atracciones más viejo de toda Europa. Entonces vaya que guarda historia, leyendas, anécdotas este parque, de verdad. Y estamos aquí frente al ayuntamiento. Ahora sí, de frente el imponente palacio del ayuntamiento. Esta plaza, que es la más amplia y grande de toda Dinamarca. De verdad que los espacios aquí son tremendos, las banquetas son súper anchas, porque además de que tienen un montón de espacio para peatones, tienen su carril exclusivo doble para bicicletas. Aquí la bicicleta es la locura, es el medio de transporte número uno de aquí de Copenhague. Tenemos un homenaje ni más ni menos que al célebre Hans Christian Andersen, aquel que escribiera un montón de cuentos infantiles, ¿no? Que tenía como frase que él escribía cuentos para dormir niños y despertar papás. Entonces aquí está un homenaje a este escritor oriundo de aquí.
bastón, su libro y mira hacia el firmamento. Y vean, se repite el mismo patrón, el mismo fenómeno de oxidación que va dejando verde a las esculturas, ¿no? Y para cerrar el día aquí en Copenhague tenemos una cerveza que es un clásico de aquí de Dinamarca, la Copenhague Roja, que está hecha en base a una de las recetas originales, añadiendo la levadura también original. La verde es la que se consigue mundialmente, pero esta de verdad que es uno de los tesoros que tenemos por acá. Vamos a ver qué tal nos va. Esta cerveza Carlsberg Roja, que no es tan fácil de encontrar por allá, y pues vamos a ver qué nos ofrece. Ya saben, a pico de botella, a pico de lata, porque aquí no hay la cristalería adecuada. Cabe destacar que esta tampoco estaba en el refri, solo estaba la verde. Y pues me las... aquí hace, a pesar de ser verano, hace un terrible frío en la noche aquí. Entonces está muy fresca, muy bien. Y bueno, es una cerveza que de inmediato sí sabe con un dulzor muy distinto a aquella. Tiene un dulzor muy marcado de las maltas. No puedo apreciar bien su carbonatación, obviamente, en la lata. Lo único es sentirla. Tiene más una actividad de carbonatación más intensa que la otra. Y bueno, pues cabe destacar que tiene unas notas muy parecidas al pan de caja, a la orilla del pan de caja. No voy a decir marcas, ¿no? Pero tal cual es una nota muy parecida al pan de caja, a la orilla sobre todo. Definitivamente se asoma muy poco el lúpulo. Es una cerveza que claro que volvería a comprar, cuando me compré un Six, ¿no? Es una cerveza muy muy diferente a la verde, de verdad, pero muy rica. Allá en México jamás la vi, de verdad. Entonces bueno, es toda una tradición Carlsberg aquí en Dinamarca. Claro que tenía que probar la Carlsberg Roja aquí en Dinamarca. Está muy rica, de verdad. Yo la recomendaría solita para un día de verano, fría, a todas, ¿no? Sin maridaje, sin ningún problema. Muy rica. De verdad, una cerveza muy recomendable. Y bueno, pues vamos a seguirle. Ahorita ahí me esperan otras 5. Y bueno, así nos despedimos de Copenhague. Me voy con nostalgia de esta ciudad muy bonita. Estamos arribando a este hermoso y moderno ferry para, desde aquí de Dinamarca, desembarcar en la ciudad alemana de Rostock, para de irnos a Berlín un rato a tirar el rol a Berlín y pues ya, ¿no? Entonces vamos a ir aquí hasta arriba a tener una bonita vista. Abajo hay restaurantes, tiendas, ya saben, etcétera, pero pues aquí está la vista, ¿no? Igual, la misma alarmita que nomás te vende alcohol durante 2 minutos, entonces, mira, hay mesas. Entonces, pues vaya que vale la pena, de verdad. Ah, vamos aquí zarpando y pues vamos a ver qué tal nos va. Vamos rumbo a Alemania. Vamos a tener una parada ya en Alemania, en una ciudad llamada Rostock. Bueno, ya de ahí nos vamos a seguir dando el rol allá a Berlín directamente, una ciudad que siempre le he llamado a Berlín. Es bonita, pero más que bonita es interesante, Berlín, de verdad. Tenía varios años sin venir a Berlín y vamos a ver qué nos topamos otra vez por acá por Berlín, para que estemos arribando allá a tierras alemanas otra vez, ¿no? Vamos de regreso a Alemania. Y bueno, ven ustedes qué maravilla, qué vista nos otorga. Entonces estas son las bellas vistas que regala aquí el ferry, las bellas vistas que regala aquí estos mares daneses. Vamos a ver qué hay por acá, tiendas otra vez, me imagino. Sí, más tiendas. Vamos a entrar acá a ver qué hay. Baños.
ven, ya le he dado toda la vuelta. Está muy bonito este ferry, de verdad.